agradecemos mucho al senador Jesús Casillas Romero el que nos tome la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, desde luego, muy buenas tardes. Senador, del auditorio. Tú del PRI, pero obviamente eres senador por el estado de Jalisco. Esta ley que se propone de movilidad afecta a nivel nacional, al todo el pacto federal. Tú eres presidente de la Comisión Especial de Movilidad y por eso es que nos acercamos a ti para que nos comentes al respecto de esta ley a nivel federal, porque ya en el Distrito Federal aprobaron una ley que no tiene presupuesto. En la federación se consideró y se planeó de manera adecuada para que no suceda lo mismo. Bueno, Eduardo, primero quisiera comentar y comentarle a nuestros amigos que amablemente nos escuchan que el tema de movilidad es un tema de actualidad, un problema que se viene generando en las 59 zonas metropolitanas del país y que tiene que ver en la forma en la que nos movemos de un lugar a otro, en la forma que nos trasladamos, cuánto tiempo le invertimos, cuánto nos cuesta, cuáles son los efectos que le estamos ocasionando al medio ambiente y sobre todo un asunto que tiene que ver con la salud de las personas. Hoy por hoy la primera causa de muerte de jóvenes entre 11 y 29 años son los accidentes viales. Los accidentes viales es la primera causa de muerte y son la primera causa de enfermedades que generan las lesiones que dejan los accidentes y que sin duda pues quiere decir que el modelo que hemos adoptado en los últimos años, sobre todo en nuestro país, de motorizar todo el país, no ha sido la mejor estrategia. Los presupuestos, como bien comentas, pues se han dirigido o se han hecho énfasis en fortalecer la infraestructura para el vehículo automotor en lo individual. Y vemos que por más obras de infraestructura que se hagan, por más avenidas más grandes, por más viaductos, por más circuitos interiores, pues la vialidad sigue siendo un problema que no ha generado condiciones de mejorar el traslado de las personas. Hoy se tiene que ver un nuevo esquema y efectivamente estamos trabajando con los organismos de la sociedad civil, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es pues la instancia del gobierno federal que revisa estos temas, que tiene que ver con la planeación urbana, que tiene que ver con el desarrollo urbano, con el desarrollo metropolitano y que se tiene que ver de manera integral. Lo que tenemos que hacer entonces es una ley general de movilidad. Al decir una ley general, es un marco, es eso precisamente, un marco muy general en las cuales las entidades federativas lo retomen para que puedan legislar en la materia. Efectivamente, el Distrito Federal es la segunda ciudad, o es la segunda instancia que ha aprobado una ley de movilidad. El primero fue el estado de Jalisco, precisamente el estado de mi representación. Claro. ¿Y qué se pretende con esta ley general? Pues se pretende un marco jurídico que contenga instancias de coordinación y concurrencia en todos los órdenes de gobierno. Las vialidades, hay que recordar que de acuerdo al artículo 115 constitucional, le corresponden al municipio, pero lo que tiene que ver con autorizaciones del transporte público, con licencias de conducir, con el emplacamiento de los vehículos le corresponde al Estado. Entonces tiene que haber concurrencia. Y obviamente lo que se tiene que buscar es que exista una instancia, un órgano de estudio y consulta que tenga instrumentos de planeación y financiamiento. Efectivamente, si no hay recursos económicos, poco se puede hacer. Consideramos que el tema de una estrategia nacional de movilidad deberá de venir acompañado de un fondo de financiamiento en materia de movilidad. Ya estamos haciendo lo conducente, hemos hecho un planteamiento a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos 2015, sin que se quite recursos de otro programa o de otra instancia, se puedan ir ya generando los recursos necesarios. ¿Para qué? Regularmente las inversiones se dan de este porcentaje, el 98% para obras de infraestructura, el 1.5% de obras de infraestructura para vehículos automotor en lo particular, el 1.5% apenas para transporte público, y estamos hablando que menos del 0.5% en obras de infraestructura para movilidad no motorizada, para el uso de bicicletas, que es un método alternativo que pues es... Y que hay que tomar conciencia de ello, ¿no, senador? Oye,
Los bonos de carbono, ¿tienen contemplado en la ley estos bonos de carbono y de qué manera, por ejemplo, los ciudadanos o las empresas los pueden hacer útiles o válidos? Efectivamente, lo que podemos hacer ahí es, primero, hay que recordar que los bonos de carbono es el pago que se hace a aquellas instancias que no cumplen con lo establecido con las propias normas ambientales. Entonces pagan con esos bonos de carbono a quien lo hacen en exceso, quien sí cumplen con de manera más eficiente, y esos recursos provenientes de los bonos de carbono pudiera ser una alternativa, pero esto tiene que ver más bien con la planeación en Secretaría de Hacienda, y obviamente que los ciudadanos diputados, que es facultad exclusiva de los diputados legislar en materia de presupuesto de egresos, lo puedan contemplar. Lo que sí es que debe haber una comisión intergubernamental de movilidad sustentable, un consejo consultivo para la movilidad, y lo que hay que tomar muy en consideración, porque seguramente quien nos escucha en este momento, nuestros amigos que amablemente nos escuchan, seguramente dirán, otra unidad burocrática, más personal, más burocracia, y no se trata de eso. Creo que tanto lo aprobado y legislado en el Distrito Federal y Jalisco no contempla nuevas instancias. Lo que se conocía anteriormente como las direcciones de vialidad y de transporte, las direcciones de tránsito, de policía vial, se concentran en una instancia que vea el tema de manera integral, el tema de movilidad, porque no es un asunto de dejar el vehículo y ya, se trata de desarrollo urbano, cómo podemos hacer para compactar las ciudades. Realmente lamentable que hay personas que le dedican entre 3, 4, hasta 5 horas diarias en sus traslados, porque su vivienda está en un lugar alejado de sus satisfactores, de sus escuelas, de sus trabajos, y esto no solamente se pierden recursos económicos, sino que se pierde calidad de vida. Entonces lo que se trata es eso, precisamente la planeación no trata de ir viendo cómo hacemos más vialidades para hacer viviendas cada vez más lejos y que puedan llegar más fácil, no. Trata de ver cómo podemos trasladarnos. Así es. Senador Casillas, ¿de alguna forma en esta ley se pretende o se contempla realizar algunas campañas de promoción para concientizar a los ciudadanos? Sí, mira, yo creo que, bueno, aparte de concientizar a los ciudadanos, hay que decirlo con todas sus palabras, hay que ofrecer alternativas. Mientras que no tengamos un transporte público eficiente, seguro, limpio, cómodo y sobre todo que esté al alcance de los bolsillos, pues seguramente no vamos a dejar el automóvil, porque un incentivo sería precisamente eso, que tuviéramos un transporte público eficiente que pueda manejarse de manera intermodal para que puedas usar la bicicleta en un espacio corto, no más allá de 5 kilómetros, que además es más rápido, genera muchos beneficios a la salud, no contamina, sale muy barato, y que después puedas usar el transporte público. Bajo esas condiciones, estoy cierto que muchos ciudadanos que nos están escuchando dejarían sus vehículos. ¿Cuántas personas están hoy por hoy detenidos en alguna calle en la Ciudad de México o en alguna avenida de las 59 zonas metropolitanas del país? Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senador, tú has comentado acerca de que está participando la Secretaría de Desarrollo Agrario, de que tienen que hacer una planeación urbana. Pero a ver, aquí ya al aterrizar la ley en los estados se encuentran varias dificultades. En primera instancia, senador, yo te comentaría, por ejemplo, en el caso del DF, que le cambiaron el nombre a la Secretaría de Transporte y Vialidad por Secretaría de Movilidad. Pero no por cambiarle el nombre a las secretarías e intentar hacer una coordinación horizontal, realmente las ciudades tienen mejor movilidad. Y te doy el ejemplo. Por ejemplo, en Alemania ya se habla de electromovilidad, y aquí en la Ciudad de México, y al parecer por lo que tú comentas, senador, cree que con bicicleta se puede resolver todo. ¿No crees que esta ley debe de tener alcances más específicos? Porque en la Ciudad de México, yo te puedo decir que el tema de las bicicletas ha estado muy de moda los últimos 2 años y no se ha visto una solución real al tema de movilidad. No, Juan Carlos, el tema de cambiar el vehículo por una bicicleta no te va a resolver el problema. Esto va más allá. ¿Cómo le podemos hacer para que las personas, en lugar de trasladarse y hacer viviendas cada vez más lejos, se puedan, por ejemplo, y que sí debo reconocer que el Distrito Federal pues ha sido pionero, y vemos cómo muchos lugares del centro de la ciudad de la Ciudad de México hemos visto cómo se empiezan a repoblar, cómo en algunos espacios donde eran casas grandes, antiguas, hoy se empiezan a construir departamentos
de 3 o 4 pisos con 14, 16 departamentos y aquellos lugares que estaban abandonados y que tienen muy cerca el hospital, que tienen muy cerca la escuela, que tienen muy cerca su trabajo. Bueno, pues es una bendición. Hay muchas personas, y lo he escuchado en la Ciudad de México, y que después de resolver, efectivamente, que sí, después de resolver su problema económico. Senador, ¿me darías chance de irnos a un corte? Sí, regresamos. Eduardo, estoy entrando aquí en el aeropuerto, estoy entrando aquí al filtro. No sé si tengas inconveniente en que lo que pase y Te volvemos a marcar.